Bienvenidos a esta divertida actividad denominado Huevo de Dinosaurios. El día de hoy estamos fortaleciendo su aprendizaje, sus conocimientos, a José Israel Torres Cueva. Josecito, cuéntenos de qué se trata este proyecto. Mire, le voy a contar que hace millones de años habían dinosaurios. ¿No se imagina? Como los paleontólogos vamos a investigar. Y miren, algunos comen plantas, como el apatosaurio come plantas. Y algunos comen carne, como el triceratops. Y los carnívoros pelean siempre. Y los dinosaurios, hace millones de años, vino un meteorito del cielo y todos los dinosaurios han muerto. ¿Y saben? Mira, les voy a contar. ¿No se han dado cuenta que tengo un huevo aquí? Y miren, este huevo es de mentira. ¿Saben? Aquí hay un dinosaurio. Miren lo que voy a hacer. Yo he traído algo. Un recipiente para poner este huevo aquí en el agua. Y adivinen lo que pasará. Miren con atención. Tatarará, miren el huevo. Miren lo que voy a hacer. Atentos. Tatarará. ¿Ven? Funcionó. Y... ¡oh! Está... mi magia funcionó. ¿No lo sabía? ¡Fue increíble! Un dinosaurio metido. Y esta agua está helada. ¿No lo saben? La agua. Y todo esto es el dinosaurio. Miren, les voy a enseñar. Todo este dinosaurio es todo esto. Es la parte del dinosaurio. Estos son sus cuernos. Y miren, este dinosaurio se llama el Triceratops. El Triceratops. Eso es algo genial. Como este dinosaurio, que se llama el Apatosaurio. Como este dinosaurio, que es el Tiranosaurio Rex. Y esto se pondrá helado. Aquí estaba dentro, pero lo corté. ¿Y saben? Esto blanco es el hielo, como está en el polo norte y que ahí hace demasiado frío. Bueno, nos volvemos en otro programa con José Torres y este